Hola, me llamo Melissa Ortiz y soy gerente del equipo de participación comunitario de Project Connect. Project Connect es un plan de tránsito diseñado para Austin. No se trata de un solo proyecto o tipo de servicio como el ferrocarril o el autobús. Es un sistema interconectado que traerá una serie de primicias a Austin, incluyendo un sistema de tren ligero, un metro, un servicio de autobús ampliado y una flota totalmente eléctrica, más rutas de circulación a demanda y nuevos park and rides para proporcionar más conexiones en el sistema de tránsito más grande. Al planificar el Project Connect, recordamos la historia de la planificación y el tránsito en Austin. Este es Water Plan de 1839 para Austin. Sitúa las calles en una clara cuadrícula que irradia hacia el este y el oeste, desde la columna central y el eje cívico de Congress Avenue. El plan era bastante avanzado para su época. Hay que destacar que incluye un espacio importante para los espacios públicos, incluidos cuatro espacios verdes planificados, tres de los cuales siguen existiendo hoy. También conecta la ciudad con los elementos naturales del medio ambiente, como el río Colorado y lo que ahora es el lago de Lady Bird Lake. Project Connect no es solo una oportunidad para invertir en movilidad, sino también para crear espacios públicos. Es una oportunidad para reforzar el espacio público en todos los vecindarios de la ciudad. Una cosa que también tenemos que recordar es que Austin tiene una sólida historia de tránsito. El tránsito fue una parte integral de la planificación a principios del siglo XX en Austin. Tres líneas ferroviarias interurbanas de pasajeros llegaron a Austin a lo largo de las calles 3, 4 y 5, con dos grandes estaciones situadas en Congress Avenue, lo que la convirtió en el centro de transporte preeminente de la región. Las tranvías también formaron parte de Austin a principios del siglo XX. Entre 1891 y 1940, un sistema de 10 líneas de tranvías se extiende por toda la ciudad desde su centro en Congress Avenue. Tenemos la oportunidad de aprovechar algunas de las cosas positivas de nuestra historia al tiempo que aprendemos de los errores del pasado. En 1928, Austin elaboró un plan maestro que obligó a la gente de color a moverse al este de Austin. Esa decisión perpetuó las inequidades que aún existen en nuestra comunidad. El transporte público también ha desempeñado un rol en estas inequidades y ahora tenemos la oportunidad de hacer de Project Connect un plan inclusivo y transformador y ayudar a corregir la larga división en nuestra ciudad. Mientras trabajamos juntos para desarrollar planes y construir infraestructuras para servir a los habitantes de Austin, queremos aprender de los errores del pasado y crear una ciudad que haga que la gente se sienta bienvenida, respetada y cómoda. Project Connect es una forma de reimaginar el tránsito como algo inclusivo y equitativo. El programa incorpora instalaciones que serán accesibles para todos. Imaginemos espacios que se sienten hospitalarios, bienvenidos e inclusivos. Una ciudad con un sistema de transporte del cual la gente puede sentirse orgullosa. Y es una oportunidad para reimaginar nuestros espacios públicos. El programa agregará instalaciones de tránsito, así como espacios para conductores, ciclistas y peatones. El programa también tratará de proteger los árboles existentes y agregar más donde sea posible. Esta imagen muestra el plan de secuencia del programa general. Como puede ver, estamos en nuestro primer año y trabajando en la mayoría de los proyectos del programa, incluyendo las líneas naranja y azul, nuestras dos líneas de tren ligero. El programa también incluye mejoras en la línea roja, líneas adicionales de Metro Rapid, servicios mejorados de Metro Express
eMetrobus y Mass Park and Rides. Desde que se aprobó la propuesta A en noviembre del 2020, hemos alcanzado múltiples metas para el programa. Como puede ver, son demasiadas para mencionarlas, pero aquí están algunas de las más notables. Hemos establecido el Austin Transit Partnership, o ATP, que es una asociación entre Cap Metro y la ciudad de Austin para implementar Project Connect. El equipo sigue trabajando en la planificación de la nueva estación de McCalla, incluida la infraestructura adicionales de autobuses. También han comenzado las obras de la nueva estación de Broadmoor y están realizando mejoras para ampliar la capacidad y la frecuencia de la línea roja. Dos nuevas líneas de Metro Rapid, la línea Expo y la línea Pleasant Valley, se incluyeron en la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2022 del presidente Biden al Congreso. La solicitud proponía un total de $36.1 millones combinados para las líneas. El equipo regresará a la comunidad en el otoño para obtener su opinión sobre las próximas dos líneas que avanzarán, que son las líneas Burnett a Menchaca y Oak Hill y la línea dorada. El diseño de ingeniería conceptual 15% de las líneas naranja y azul está terminada. Y hoy les mostraremos los planes de diseño de ambas líneas. Nos hemos reunido con la comunidad en el marco de nuevos grupos de discusión y hemos celebrado dos series de reuniones públicas para conocer su opinión sobre cómo las líneas naranja y azul pueden integrarse mejor en su comunidad. Estamos encantados de continuar el diálogo con usted hoy. También se están realizando trabajos medioambientales. Seguimos agregando más zonas de pickup, nuestro servicio de circulación vecindario. El último en entrar en servicio es el de Menchaca y la zona de Oak Hill. Será la siguiente en agosto. Es posible que nos ha oído hablar de Austin Transit Partnership o ATP. Como recordatorio, es una asociación entre Cap Metro y la ciudad de Austin para implementar Project Connect. ATP sigue coordinando con la Administración Federal de Tránsito el proceso de estudio ambiental y con la ciudad de Austin el tránsito, la carretera y las instalaciones para bicicletas y peatones para ambas líneas. También estamos coordinando estrechamente con otras agencias asociadas. Hoy estamos aquí para hablarles de un programa que ayudará a transformar nuestra ciudad. Los proyectos del programa conllevan compromisos. Vamos a adaptar nuestra ciudad para dar cabida a nuevas oportunidades de tránsito en cada sección de los corredores. Y eso no es fácil. Necesitamos su ayuda. La reunión de hoy incluirá sesiones de discusión para informar sobre el proyecto a nivel de vecindario. Esperamos que nos den su opinión y nos hagan saber lo que piensan. Estamos trabajando juntos para hacerlo bien. Y lo correcto no siempre es fácil, pero estamos juntos en eso. Gracias por acompañarnos. Le agradecemos que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros.